Hello, good evening. Hello, can you hear me? Sí, lo escuchamos. Okay, buenas noches. Good evening. Okay, let's wait 1 minute and let's wait for the other people to join, okay? Okay. Démosles ahí un minuto, 2 minutos. Okay, ya vamos a estar ahí. Okay. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hello, good evening. Welcome to the meeting. Good evening. ¿Cómo están trabajando en la plataforma? ¿Alguien ha tenido alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estamos bien ahorita. ¿Hasta ahorita bien? Ok. Vamos a... Creo que deberíamos de estar ahí como por sección 1.9. Ayer vimos el verb to be. ¿Alguien pudo hacer el ejercicio extra que mandé en el grupo? Sí, yo lo hice. Tuve, de primera entrada, tuve 8.6. Ok, very good. Ese era bastante, creo que eran como 20 preguntas, ¿verdad? Bastante largo. Muy bien. ¿Alguien más pudo hacer el ejercicio que mandé? Sí, yo también lo hice. Tuve okay. un par de malas ahí. Ok. Está bueno. Ok, ese era el verb to be. La lección del verb to be está en la 1.9. Y después del verb to be hay una lección con números, el 1.12. Entonces, ahora quiero enfocarme en el verb to be y en la lección de los números. Ok, so tenemos algunas actividades. Ok, very good. So, let me share my computer with you. Ayer, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan lo que hicimos ayer?
Yo me acuerdo, yo solo, no crean que. Pero ¿se acuerdan la canción que les enseñé? Sí, trabajamos de letreando el abecedario. Ok. Very good. So, do you remember the song? ¿Se acuerdan la canción que les canté? Más o menos. Ok, very good. Voy a buscar una foto del alfabeto. Okay. Una foto a color. Okay. Veamos esta, el alfabeto. Okay. Importante que ustedes puedan, no tengan problemas con la pronunciación del alfabeto. Okay. Porque en el español se confunden algunas letras y sonidos. Vimos las vocales ayer, ¿verdad? Y vimos que por veces en inglés nos confundimos con el I y el I y el A. ¿Ok? Esos tres sonidos son un poco difíciles. So, les voy a cantar la canción del alphabet, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay. Se las mandé en el grupo de WhatsApp. Las pueden escuchar las veces que quieran. Okay. Very good. Let's do an exercise. Let's see. Mauricio, I have a here. Solo voy a tomar a alguien así del azar. Mauricio, how do you spell? Well, first, what is your last name, Mauricio? What is your last name? My last name is Perez. Okay, how do you spell your last name? P-E-R-E-C. Okay, very good. Very good. Okay, let's see, who else? Another person here. Let's see. Quiero alguien que tenga un nombre, un apellido un poquito largo. Okay. Very good, let me see. Ah, okay, Alejandra. Alejandra, are you there? Yes. Okay, very good. What is your last name, Alejandra? My last name is Vasquez. How do you spell your last name? V-A-S-Q-U-E-Z. Okay, very good. Vasquez, very good. Excellent, good job. Let's see, Pablo, are you there? Pablo? No quiero decir el apellido de él, pero empieza con una H. Pablo, are you there? Creo que no. Ok, Gabriela, are you there? ¿Está ahí? Gabriela. Veo bastantes personas, pero no me están respondiendo. ¿Alguien más? Que se introduzca, que me diga, hello, my name is. Hello, my name is Mauricio Alarcón. Mauricio, how do you spell your last name? A. L. A. R. C. U. N. Me perdiste. Repeat, I'm sorry. A. A L A R C O N. Is that correct? Yes, right. Alarcón? Sí. Yes. Okay. Very good. So, quiero que practiquen ese ejercicio solo como repaso. The conversation. ¿Cómo puede ir la conversación? Puede ir de diferentes formas. We learn, for example, la primera persona dice, hello, my name is,
and then dice la persona el nombre, ¿verdad? ¿Qué dice la otra persona? ¿Cómo podemos responder? Si alguien nos dice, hello, my name is Carlos, what can you say? I am Pablo Pérez. Ok. Puedes empezar así como, hello, o un hi, ok. ¿Se acuerdan el nice to meet you? Nice to meet you, sí. Yes. Nice to meet you. Hi, nice. My name is, la otra persona dice el nombre, ¿eh? And then, el ejercicio que hicimos aquí. How do you spell your last name? Okay. Y ahí la persona va a decir, L-O. P E Z Lopez. Okay? Very good. Okay. Y para contestar a esa pregunta, licenciado, ¿cómo sería? Para contestar a how do you spell your last name? Aquí respondió la persona, Esther. Sí, correcto. Correcto. Ahí lo deletrea, pero para en el ejercicio que hicimos en la plataforma contestó. Estaban como my last name, spell, algo así. Sí, puedes ir directamente a las letras, o si no, simplemente puedes decir, como viste ahí en la plataforma, my name is, and then go to the letter, L-O-P-E-Z, okay? So, puedes ir directamente a letrear el nombre, o puedes decir my last name is, and then you repeat, okay? Cualquiera de las dos formas está bien. All right, very good. Después que hagan esto, vamos a hacer un ejercicio adicional. Dice la persona aquí, le hace otra pregunta. What is your phone number? Okay. Y aquí la persona va a dar su número. Si no quieren dar su número, pues no importa. Digan otro número. My phone number is... And then, you can say 7-9. Okay? For example, you have to use the numbers. Okay? Now, recomendación for the numbers. Use one at a time. Un número a la vez, ¿ok? En el español acostumbramos a unir los números. 79, 41, 57, ¿ok? No se compliquen. En el inglés, you can just, para mientras, uno por uno, ¿ok? 7-9-4-1-5-7-5-0, ¿ok? Uno a la vez. Ahora vamos a repasar más en detalle los números, ¿ok? So, le voy a mandar esta conversación, perdón, y lo voy a dividir en grupos. Se lo voy a mandar en WhatsApp, ¿ok? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿En lo que vamos a hacer? ¿Preguntas? ¿En lo que vamos a hacer? Si pueden, cuando están en los grupos, pueden prender su cámara, si pueden. Es para que sea un poquito más interactivo. ¿Ok? Y la persona que está hablando con usted lo pueda ver y igualmente. Lo vamos a poner en grupos ahorita. Sí, Wilfredo, buenas. Una pregunta. Vamos a combinar lo de deletrear y lo de los números. Sí, háganla. Le voy a mandar la pregunta como ejemplar en WhatsApp. ¿Ok? Hagan la pregunta en English. Speaking in English. Ok, now, váyanse a Zoom ahorita, deberían de estar en Zoom y van a recibir un mensaje en Zoom para ir al grupo. Ok, reconozcan y aceptan ese mensaje, si no se van a quedar fuera del grupo y el compañero se va a quedar solo, ¿verdad? So, vamos a hacer grupos de dos. Acepten la invitación para ir al grupo, por favor.
Okay, Joaquín, acepte la invitación para ir al grupo, por favor. Gabriela, Marvin. Hello, Marvin. Gabriela. Marvin, ¿me escucha? Aló, buenas. ¿Me escucha? Aló. Asegúrese que tenga el micrófono abierto. Creo que está en mute. Lo voy a asignar a un grupo ahorita, ¿ok? Le voy a mandar una invitación para que vaya a un grupo y pueda trabajar con el compañero allí, ¿ok? Asegúrese de que su micrófono está funcionando, porque no lo escucho. Aló, buenas, está en la clase. Aló, buenas, está en la clase. No le escucho. Buenas, Marvin. Te voy a mandar a otro grupo. No sé si me puedes escuchar, porque la persona que te asigné no pudo ingresar. Marvin, te voy a poner en el grupo número 3 con Mauricio. No se escucha nada, dicho. Sí, creo que el compañero aquí está teniendo problemas con su micrófono. No creo que no le podemos escuchar. Asegúrese de que su micrófono está encendido. Ok. Perdón, creo que alguien se acaba de incorporar aquí. Entonces, lo que voy a hacer, Marvin, ¿verdad? Gavin, perdón.
voy a asignar a esta persona aquí a este grupo. Aquí con nosotros. Okay, what is your name? Hello. What is your name? Hello, my name is Giovanni. Giovanni, okay, very good. What is your last name, Giovanni? My last is Campos. My last name is Campos. How do you spell? How do you spell your last name? My last is Campos. How do you spell it? How do you spell it? Ah, deletreado. Yes. Yes, así sería. Ahorita le digo. How do you spell your last name? C-H-M-P-O-S. Very good. What is your phone number? My phone number is 7646-4659. Okay, repeat one more time. My phone number is 76, sería, or 76. 76, uno por uno. Por uno. Yes. 7-6-4-6-4-6-5-9. Yes, very good. Good job. Okay, very good. Ya vamos a regresar a los grupos, ok, so give me a second. Perdón que tuvo problema ahí, pero el otro compañero no le funcionaba el micrófono ahí, lo veíamos, pero no respondía, no sé qué problema tuvo ahí. Yo lo que he estado haciendo, que casi toda la clase la he pasado a cuaderno para repasar un poco, porque con el teléfono me cuesta. Ah, ok. Ajá, pero entonces... Sí puede ver en la plataforma, sí puede acceder a la plataforma en el teléfono también. Sí, accedo, pero como este teléfono es de los más bajeros que hay, de los okay. más baratos, entonces sí. A veces me cuesta un poco usarlo. Y yo le quería preguntar algo, vaya, en las lecciones, ahí tengo que, donde al final aparecen unos cuadritos y tengo que transcribir. Espera. Okay, very good. We're back. Estamos de regreso. Okay. ¿Pudieron hacer el ejercicio con el compañero? Sí. Sí. Okay. Sí, pueden. All right. El propósito es que practiquen la introducción, el alphabet. Y los números. Ok. Very good. A todos les está cayendo ese mensaje para ir a los grupos. ¿Sí? Sí, está cayendo. Ok. Sí, a mí me caía. Ok, perfecto. Entonces, esa es la puerta para ir al grupo, ¿verdad? Ok. Let's go to the next lesson. The next lesson that I have for you. I want to do numbers. Quiero repasar los números, okay? Very good. So, the numbers in English, bien fácil, ¿verdad? Del 1 al 10 es fácil, okay? Empecemos con el 0. 0. Okay, let me take this off. 0. 0. Okay. Zero, one, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, very good. Now, what happens after this? Entonces ahora van los teens. Okay, 11. 12, 13, ahora todo esto van a terminar teen, okay, como teenager, teen, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, ¿y ahora? 20. 20. Okay, very good. Now, ahora empieza otro ciclo que es simplemente decir el número de 10 más el número que está al final. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ¿y ahora? 30. ¿Ah? 30. 13. 30. 30. 30. 30. Pueden decirlo 30. También con T. 30. 30. 30. También. 30. Está bien. Ok. 31. 32. 33. Ok. No voy a contar hasta el 100. Ok. Simplemente esta misma lógica de decir el número de 10 más el número al final aplica hasta llegar al 100. ¿Ok? So, esta misma lógica aplica hasta llegar al 100. ¿Ok? Very good. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Perdón, teacher, ¿cómo dijo que se pronunciaba el 30? 30. El aspecto de pronunciación no me voy a enfocar mucho ahorita, porque sí tiene un sonido que es el TH. Se escribe así. ¿Okay? Aquí hay un sonido que en el español no existe, que es el TH. Ese sonido no existe en el español de nosotros. En español de España, sí. Pero nuestro español, este sonido no existe, entonces no me voy a meter ahorita porque te tengo que explicar otras cosas. Ah, ok, está bien. Ok, very good. So, llegamos hasta el 100, ¿verdad? ¿Y después? 101. 101, 102, 103, etc. Right? We go back to the same logic. Ya cuando llegamos al 10, regresamos a la lógica esta de los teens. 113, 114. Estos son los teens. 115, 116, 117, etc. Right? And then we go to 120. 121, 122. Simplemente decimos 100 al inicio, perdón. Okay? Very good. So, ¿pueden contar hasta el 999? ¿Creen que sí? Del 100 hasta el 999. ¿Podrían contar? Es decir, no consecutivamente, pero digamos, si yo pongo un número, ¿cuál sería este? 325. Very good. Algunos dijeron 325. 25. Very good. ¿Qué pasa si pongo? O puede ser. Perdón. Ok, ¿qué pasa si yo pongo el segundo número? Yo me había equivocado. El segundo número que está ahí. Five hundred fifteen. Simplemente, 515. lo que hago es poner 500. Y simplemente digo los otros dos números que quedan. ¿Eh? 515. Okay. Very good. Ahorita no nos vamos a enfocar en la forma escrita, sino solo quiero enfocarme en los números. Okay, another number. What is this?
789. Very good. Muchos dijeron 789. Very good. Very good. Okay. Lleguemos hasta aquí. No quiero meterme a los 1,000. Nos vamos a meter en los 1,000 posiblemente mañana. Okay. Creo que todos ahorita podrían contar del 0 hasta el 999, perdón. ¿Sí? Creo que no hay problema, ¿verdad? Sí. Okay. Yes. Very good. Entonces van a hacer este, el siguiente ejercicio. Vamos a jugar un juego. Math. Matemática. Okay. Les voy a dar este link. Ya se lo voy a pasar. Ahorita vamos a ir a grupos de 3. Y se lo voy a llevar. Ok. So simplemente vayan a este link. Es matemática de segundo grado. Eso no importa. Lo importante es practicar los números en inglés. Ok. 100 plus 10 plus 8. ¿Cuál sería? 118. Very good, 118. Entonces quiero que digan los números con la respuesta, pero que lo digan en inglés. ¿Verdad? Cuando están ahí trabajando con el compañero, 200 plus es más, plus 60 plus 5 is, ¿sería? Ese plus es con P. Plus, sí, cabal. Plus. Sería 265. Very good. Quiero que practiquen. No sé si nos va a pedir contraseña esta página. Deja ver. Let me see. Si no, les voy a pasar este. Ok, creo que la página no va a funcionar porque me estaba funcionando a mí. No, van a tener que crear una contraseña. Ok, lo voy a dividir en grupo y estén atentos al chat. Ahorita les voy a mandar yo un link, ok, un enlace, un juego así para que ustedes puedan jugar. Ok, vamos a ir a grupos otra vez. Quiero que practiquen esa matemática, pero speaking in English. In English. Okay. All right, very good. ¿Acepten la invitación para ir a los grupos?
entonces sí, son sumas las que él ha puesto. Ok, very good. Ahí perdón. Es como... Ya vieron el PDF, ¿verdad? En WhatsApp. ¿Sí? No, yo... ¿Sí? El internet está fallando, entonces no puedo ingresar a WhatsApp de mi teléfono ahorita. Ok, deja ver cómo no, te lo puedo... me desconecté un momento de la clase también. Y si te pongo aquí un enlace, aquí en el chat, si te pongo un enlace, lo puedes ver. Sí, ahí sí. Ok, sí, este enlace te va a llevar a una página y él allí la puedes abrir, el PDF. Entonces te lo voy a poner aquí en el mensaje, en el chat de Zoom. Mire si puede ver, le cayó ese enlace. ¿Sí? Hola, hola. Alguien dice si lo puedo pasar como captura. Voy a tratar de pasarlo como captura de pantalla. Okay. Sí, mi internet está bien malo el día de ahora. A cada rato se me sale de la aplicación. Ok. Si no, pues, compañero, ¿puede seguir usted? Ok, y ahí, ¿cómo se dice para el signo de Zoom? Plus. Plus. Plus, ¿con P? Sí. Plus. Yes. Plus. Ok, de acuerdo. Bueno, ahí lo vamos a intentar. Con las cantidades que ha puesto en el WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Sí, puede usar su calculadora si quiere, no hay problema. Okay. O si no, simplemente puedes decir los números. Okay, al final, eso es lo que queremos hacer. Four. Ajá. 644. 44, ajá. Vaya, y el otro, el... Uh-huh. El... Sería... Vaya, pero volvamos a la... Volva, sigamos en la... Bueno, primera. Sería. Teacher. Sí. 1,000 sería 1,000. 1,000. Yes. 1,000. Ah, ok. Sí. Vaya, aquí tenemos. No me metí a los 1,000, pero pensé que el otro juego era gratis y me di cuenta que no era gratis. Hay que hacer una contraseña. Entonces tuve que hacer este. Pero sí, simplemente 1,000 y después los tres números que siguen. Uh-huh. Ajá, ah, ok. Vaya, y aquí tenemos, nosotros tenemos, o sea, los uno por uno y de ahí sería el total, ¿verdad? Sí, ¿en qué número está? No, pues ahorita con el primero estamos porque no sabemos cómo se decía. Es que... Ok, so how would you say this? 616, mm-hmm. Después, plus 644 is, y ahí está la respuesta. Lo que yo quiero es que practiquen los números. Wow. Ok, teacher. Sí. Bueno, seguimos con el 2 entonces. Oh. Serían... 300, 15, plus, 900, 60, ahí está, 62. 962. Okay. Now, si quieren hacer la suma y dar la suma, si pueden, pues está bien también. Ah, o sea, la suma no es necesario entonces. No es necesario, pero si quieren hacerla para pronunciar los 1,000, sí, no hay problema. Alguien, pero háganla en calculadora, ¿verdad?
okay. Yes. Bueno, pero yo creo que ahorita mejor sería de ir los números para practicarlos, porque así. Si okay. Lo metemos en los mismos, creo que no va a costar más. Dale, como quiera. Okay. Bueno, la tercera sería 295. Sería 95. 295. 95. Plus 700. Pero ahí sí no. Vale. Vos preguntame el sexto. ¿El quinto? No, el sexto. El sexto va. Ese sería 1,300, 1,323, va. In English, in English. En español me lo puedo. Yo sé que se lo puede en español. Hot number six, ¿va? Están en el sexto. Sí, number six. Primero hacemos la suma y después lo decimos en inglés. Ok, ok. I understand. Ok, ya sé lo que están haciendo, perdón. Ok, go. So, tell me, how do you say it? Ejercicio 6, así va, ejercicio 6 va. Uh-huh. Ajá, 650 es más 673, es el total, te digo, sí va. English, English. Pregúntame, pregúntame. Entonces, 650, no, plus, 50, no, 650. 650 plus 673. Yes. Mm-hmm. Okay, the answer is 1,323. No, millón no. One, ¿cómo se dice en mil? Thousand. 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 Ah, pues no, estamos haciendo mal. Ok. 1,000. Es cierto. Solo thousand, de ahí iría... 323, así sería. Ajá. Uh-huh. Okay. Sí, solo thousand, 1,000, 2,000, y después los tres números que siguen como lo están haciendo ahorita. Okay, sorry. Uh-huh. Okay, good, continue. O yo te pregunto. Va, hoy, ajá. El siete. Hello, Wilfredo. Can you hear me? Hola. ¿Me escucha? Hola. Sí. Okay, ¿qué pasó a su compañero, compañera? No, lo que pasa es que tenía problemas con el internet. Ah, ok. Pero sí, ahí he estado practicando, por aquí consulté también porque no le logré captar lo último que usted expuso ahí, cómo leer las cantidades. Ok. Pero está sí, viendo, ¿puede ya ver la hoja? Sí, la puedo ver. Ok, tell me, what is number one? Number one de la primera operación. Sí. Mm-hmm. Okay. How do you say that number? 660. Yes. Mm-hmm. Plus 644. Yes. No me tienes okay. que dar la respuesta. Si la tienes, está bien. Si no, pues, don't worry. Ah, okay. No le he hecho. Okay, entonces vaya al number two. How do you say number two? Okay. 300. No. 300. 350. 50 es 50. 15 es 15. 15. 15. Yes. 15. Como decirlo con F, ¿verdad? No, el sonido al final es una N. 15. Ajá. No, al principio. 15.
15. 15. Sí, es con F al principio. 15. Ok, perfecto. Plus 962. Correct. Sí. Yes. Okay. Okay. Dame un segundito, Wilfredo. Te voy a poner, te voy a poner aquí con una persona. Okay, dale aceptar esa invitación porque te va a llevar al grupo 12 con Luis. Okay, de acuerdo. Under 15. Close 900 A. My hand is 295. Close 700 A. 509. Correcto. 509. Close 223. Okay. 600 AA. Close. 810. 810. 650. Vamos al otro, el 650. Okay, very good. ¿Pudieron practicar? ¿Los números? Sí, sí. Yes. Sí, sí. Solo que en este ejercicio pasamos al 1000, llegamos al 1000. Sí, sí, no me di cuenta. Es que tenía otro ejercicio, pero después me di cuenta que tenían que registrarse en la página. No era gratis. Sí, no hay problema. Es interesante, aprendimos la pronunciación del 1000 porque lo tuvimos que averiguar. Thousands. Yes. Pero ¿cómo se escribe thousand? Te lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp. Ajá. Ya te lo escribo. Dame un segundito.
Okay, very good. Quiero terminar con algo muy, muy importante. Más importante que los números todavía es el verb to be in English. Okay? So let me share my computer with you. Okay, ahora les mandé esto, ¿verdad? Este cuadrito. Sí. ¿Lo vieron? Sí. Okay, very good. So, when you're speaking in first person, en primera persona, y yo uso el I, estoy hablando de mi persona, entonces yo uso I am. Okay? I am a teacher. I am 20 years old. I am lo que sea. Okay? Now, what happens when you speak with you? Estoy hablando con otra persona. If I say, you are. Espera, solo mucho ruido, lo voy a poner en mute. Mucho ruido al final. Ok, cuando estoy hablando de otra persona, o voy a hablar a esa persona, you are. You are a teacher. Ok. You are a student. All right. Now, when I use he, she, it, I use is. Okay. He is. She is. She is a student. He is a doctor. Okay. Cuando estoy hablando de plural, estoy usando you. Si me estoy dirigiendo a un grupo de personas, we, they. I use are. Verb to be are. Okay. So, entonces solo hay tres formas del verbo ser en inglés, en el presente. Am, is, are. Okay? So vamos a terminar con este ejercicio. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál pongo? I am. I am. I am at home. I am. Very good. She? She is. She's not at home in the morning. Not at home in the morning. We are in the park. This is my new laptop. Our friends are on the summer holiday. Very good. Number 16. Uncle George is a good football player. Very good. Number 7. It's under the table. He is very funny. He is very funny. Are white. You are right. Right. Very good. Number seven. Susan is good at tennis. They are in the house. Okay. His t-shirt is cool. My sister is a good swimmer. Very good. Una duda. Sí. Una duda. El número 9. Porque son plural, zapatos. The shoes are white. Plural. Sí. La 3 es plural. Deme un segundito, hay varias personas hablando a la misma vez. Herbert, dígame. Hola. En el número 9,
sería the shoes are white, o sea, el zapato es blanco. Yes. Los zapatos. Pero ¿por qué? Pero si estamos, o sea, mi duda es si es zapato, no sería como el objeto. No. Shoes. Plural. Shoes. Ah, porque vas en plural. Ah, entiendo. Ah, ok. Eso fue. Ok. Pero, sí, plural. Es como decir pantalones también. Pants, plural. La tercera también es plural. Uh-huh. O sea, los que terminan en plural siempre van a llevar. Sí, sí, sí. Okay. ¿Alguien más tenía una pregunta? La aclaración. En la número 13 también es plural, uh-huh. Creo. Yes. Ah, okay. Uh-huh. Ahí está la S. Uh-huh. Very good. Y entonces ahí. Fuera R. Ah, sí, aquí me quedé. T-shirts, uh-huh. R. Perdón. T-shirts. Uh-huh. Yeah, correct. Ok. Yeah, el objeto es plural. Ok, very good. Ok. Las contractions, no sé si vieron en el chart, había contractions, verb to be. Las contracciones del verb to be. Ustedes ya, creo que la vieron ahí en el cuadrito, pero vale la pena aquí hacerla con ustedes. Voy a abrir esta foto. Denme un segundito. Quiero abrir esta para que vean mejor. Ok, very good. Normalmente, hablando, usamos contraction. Escribiendo, podemos usar el formato largo. También existe la opción de usar la contracción cuando estás escribiendo, no hay problema. Pero se unen en el sonido. For example, I say, I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a student. ¿Escuchan cómo se une? No digo, I am a teacher. Rara es la persona que habla así. You are a doctor. No. You're a doctor. I'm a student. He is happy. He's happy. He's happy. Do you see? Cuando estoy hablando el idioma, los sonidos se mezclan, se unen. Okay? La contracción es más, se nota más cuando estamos hablando. She is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, they're, okay? Quiero que, les voy a mandar esta foto y quiero que ustedes puedan usar, hablando, el formato largo y la contracción, okay? Y noten también cómo se escribe la contracción, okay? ¿Preguntas? Todos pero están... Cuando, perdón, déle, Pablo. Ahí ahí cuando hablamos de you, se tiende quizás a veces a confundir con el you de pertenencia, porque suenan creo que iguales. Sí, sí, eso pasa. Pero ahí el contexto te va a ayudar. El contexto de lo que tú estás diciendo te va a ayudar. So don't worry. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Todos están más o menos ya terminando la sección 1, ¿verdad? Fíjese que yo, Giovanni, soy, por lo menos he estado viendo los videos, pero digamos, en lo que es textual, donde salen los ejemplos escritos, al final sale un cuadro grande, donde no sé si ahí tengo que complementar los ejercicios así en escrito. Ese cuadrito grande que usted ve es como discusión, creo que dice discussion, ¿verdad? Ajá. A ese se está refiriendo. Ajá.
En algunos ejercicios te da la opción de poder escribir algunos ejemplos de oraciones o hacer tus propios ejemplos de oraciones. No es mandatorio terminar eso. Con ajá, tal que vean el video, ya les da el chequecito verde. Pero si ustedes, quieren tomar el tiempo, pues excelente. Algunas veces aquí en clase vamos a hacer ese ejercicio de poner ahí la respuesta. Ah, va, está bien, bro. Eso quería saber. Ok, very good. Practiquen las contracciones hablando y escrito del verb to be. Ok. Very okay, good. También algunos necesitan practicar el alphabet. Y creo que en los números, muchas personas hicieron mucho mejor en los números que en el alphabet. Ok. Pero practiquen el alphabet. Ahí les mandé un audio. Yo pronunciando el alphabet. Pueden encontrar otras pronunciaciones en YouTube. No hay problema también. Ok. All right. Nos vemos mañana entonces, ¿verdad? Hey. Good night. Gracias, teacher. Okay. All right. Good night. Good night. Okay. Good night. Thank you.